Los tweets del expresidente Manuel Zelaya respecto a que en Libre existen sapos e infidentes y los del exaspirante presidencial Salvador Narrala, que desliga a dos regidores de su partido por votar a favor del peaje en San Pedro Sula, desnudan la conflictividad interna en estas dos nuevas agrupaciones políticas, que en el caso de Libre se agrava por sus pugnas ideológicas internas. Hay una cantidad de grupos de diferentes ideologías, de diferentes intereses, se da esta conflictividad muy propia de ellos. Por un lado, por otro lado, los cabecillas de Libre vienen de partidos tradicionales y entonces no son marcianos, tienen exactamente los mismos vicios o peores, agravados por la conflictividad ideológica interna que ellos tienen. En el caso del partido anticorrupción, una fuerza que emergió con muchas expectativas, sostiene este otro analista, ha dado señales de fracaso producto de la falta de estructura y liderazgo. Se le han declarado prácticamente en rebeldía, no atienden sus llamados y tenemos a un partido Libre también, cuya militancia y sobre todo la parte esa que constituye la dirección, pues se están desmoronando. Si no actúan de la mejor manera, es decir, si no actúan coherentemente como espera el pueblo que actúen, definitivamente el pueblo los va a sancionar y los va a castigar. Temas como la reelección, la aprobación de algunas leyes y resoluciones edilicias son parte del paquete de la discordia en ambos partidos. Los analistas consideran que de la crisis que atraviesa el Partido Libre y PAC existen otras fuerzas que sacan provecho de la situación. Quien va a salir ganancioso va a ser el Partido Nacional, porque va a debilitar a todas las fuerzas que se le oponen. De una forma u otra, el ambiente político da muchas lecturas y serán los mismos partidos políticos los que tendrán que marcar el norte a seguir frente al fracaso o el fortalecimiento de los mismos. Jackie Aguilar, Telenoticias.